Gracias.
casos epidemiológicos las llamadas, afecta también la demencia de sus huellas perfeccionadas, la localización epidemiológica, las proteínas de superficie, las antiguas de proteínas de superficie y las proteínas de superficie que han tenido la victoria del COVID. Gracias.
estamos hablando de un riesgo de transmisión teórico, más teórico que práctico, para que respecto a la vacuna y clínica. La vacuna de la vacuna, es decir, la transmisión del virus de la vacuna, de un virus vacunado sano, bueno, sí, por ejemplo, hay cosas que deben desarrollar a contactos susceptibles sanos y seres embarazadas que no han tenido. Por tanto, si uno busca el caso de la varicela, las recomendaciones de buscar en la medida de lo posible, son contactos físicos que son susceptibles y han tenido hasta 6 semanas después de la vacunación y están definidos cuáles son las personas susceptibles del anterior, los comprometidos, embarazadas, los susceptibles de madre, y los posteriores, los susceptibles de la vacunación. El balance riesgo y beneficio. Eso es fundamental a la hora de aportar todas las decisiones respecto de la certeza, pero también de la vacuna. Yo ahora voy a entrar un poco más en el problema de la seguridad, con un poco de diferentes aspectos de que el gobierno se establece. Bueno, deciros que la seguridad de la vacuna, por supuesto, se ocupa todas las agencias que se ocupan de las vacunas. Hay una sitio de la ONU, que es el sitio de la salud, que es el sitio de la iniciativa legal sobre la seguridad de las vacunas, tiene un artículo 2 y algún tipo de observación sobre este tema. La ONU también ha hecho una página que es un curso de entrenamiento de la ciencia y de la ciencia para que se trata de los temas sobre vacunas y sobre todo sobre seguridad de las vacunas dirigidas a profesionales que utilizan vacunas que tienen que utilizar las vacunas. Luego hay información sobre la seguridad de las vacunas muy actualizada, tanto en la realidad en línea de la economía activa como en la realidad de la situación de partidista, también existe una sitio que se sabe la seguridad de las vacunas, o sea, la información se puede acceder a ella fácilmente y hay que recibir a ella siempre cuando haya dudas, ¿no? Para empezar, deciros que se ha tenido una unidad un poco que en el año 2011 el Instituto de Medicina Digital hizo una revisión de todas las evidencias científicas disponibles sobre las vacunas que se utilizan más, las vacunas que están en el campo de los distintos tipos, por ejemplo, hay más de un adulto, se revisaron todas las evidencias científicas sobre estos adultos y se llevaron a la conclusión de que todas ellas son extremadamente seguras y que los efectos adversos graves son muy limitados, son muy graves, son muy graves. Esta es la conclusión que se generaba la posibilidad, pero no se lo ha detenido a lo largo de la comunidad de la comunidad, por supuesto, de la seguridad de las vacunas que están necesitando, que se preparan para la vacuna, siempre se está vigilando. Así que, como decía, la seguridad de las vacunas, pero de cualquier otro medicamento, el medicamento biológico, al final, no es absoluta, no hay ningún producto que sea 100% seguro y 100% eficaz en el tiempo. Lo que tenemos siempre es el balance, seguridad y beneficio. Beneficio, eficaz en la final, de protección y el riesgo infinito. Riesgos posibles asociados al uso de este producto. En ese sentido, hay que considerar, este es un ejemplo de cómo se puede, digamos, identificar incluso cuál es ese balance
aquí tenemos un ejemplo donde la forma de consecuencia de la infección se puso una ciudad con virus de sarampión y en otra columna nosotros mismos procesos asociados con el sector de la vacunación. Entonces, por ejemplo, la artritis se tiene el paciente cero, disminuye el paciente cero, se abre el paciente cero, muerte. Un 5%, 10%, 15% cero. Aquí se puede hacer una comparación de qué pasa si nos vacunamos y qué pasaría si no nos vacunamos y adquirimos la infección vacunal. Son riesgos a los que nos exponemos, pero estos riesgos, en este caso, nos parecen mucho más, cuantitativamente, mucho más impactantes que estos riesgos. Para eso, riesgo difícil. Esta es una clasificación de los efectos adversos vacunales de la OMS, porque estos efectos adversos vacunales tienen un tono diferente, digamos, naturaleza, por decirlo así, de origen. Hay un primer grupo que son reacciones inducidas por la propia vacunación. Reacciones inducidas por la propia vacunación, que vienen de la respuesta individual, que hace el individuo a los componentes del producto vacunal, y puede ser debido al propio antígeno, al adyuvante, a los estabilizantes, que a cualquiera de los componentes de la vacuna, pero cuando la vacuna ha sido correctamente manipulada y administrada. Entonces, por ejemplo, que hemos utilizado la vacuna correctamente. Puede haber también errores, razones adversas que son debidas en este caso a errores. A errores en el abastecimiento, la manipulación o la administración de la vacuna. Esto es importante porque estos efectos adversos se pueden evitar. Si se manipula porque se utiliza la vacuna correctamente. Luego hay un grupo de reacciones que están asociadas a los ansiosos, al miedo a la vacunación, por ejemplo, condiciones, efectos coincidentes no relacionados con la vacuna, es decir, asociados temporalmente a la acción de la vacunación, pero no coincidentes con la vacuna, o reacciones idiosincráticas de causa de estrés. Esta es la clasificación que se va a dar para adaptarse a los efectos adversos de la vacuna. Como he dicho, la evaluación de la seguridad de la seguridad de las vacunas es una preocupación principal sobre el desarrollo de la vacuna. Y además, las vacunas tienen esto que no se considera de que se van a administrar muchas veces a personas sanas. No se puede ser una persona sana, pero lo que se puede evitar es una enfermedad. Tenemos que usar específicamente un producto muy seguro. Se necesitan las vacunas unos niveles de seguridad mucho más altos y mucho más controlados que otros productos de otros medicamentos. Y los ensayos clínicos, que son una de las fases fundamentales para evaluar la seguridad de las vacunas, son ensayos que a veces implican a muchísimas personas. Números muy grandes de personas, tanto de las vacunas, pero sabes que se han llegado a estas vacunas hasta hacer ensayos clínicos controlados con 60.000 personas. Bueno, esto sería un poco el proceso, digamos, de asegurar o de controlar la seguridad de las vacunas. Primero, hay vacunas que pasan antes de pasar a los ensayos clínicos humanos, pero en este día se hacen ensayos en animales. Porque los animales ya se ven de efectos adversos importantes, que es que la vacuna va a continuar el proceso de investigación. Luego están estos lo principal, los ensayos clínicos de comercialización. Son ensayos controlados y ciegos, habitualmente, y aquí lo que se va a evaluar, aparte de la situación de la vacuna, es la seguridad o la responsabilidad. Con la población diana,
la operación estudiada y que se produce en el cuerpo. Esta tecnología de la felicidad se va estudiando desde el primer momento, desde la fase 1 a la fase 3. Es uno de los elementos esenciales para ir progresando en el desarrollo de la vacuna. Se va a aparecer un poco de ser importante. Luego, una vez que se supera estos estadios pre-comercialización, los resultados son evaluados por las agencias de la comercialización de las vacunas y se decide en su caso comercializar una de las vacunas. Después de la comercialización, el proceso se sigue evaluando la seguridad y se siguen haciendo ensayos clínicos por comercialización. Aquí puede haber ensayos en grupos, también miles de personas, se sigue adelante ahí la potencialidad y la seguridad de las vacunas. Evidentemente es importante pensar que hay curadores de estos aspectos que tienen una incidencia baja y que pueden dar ese visto por estos grupos pequeños y el hecho de utilizar la vacuna. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.